A cinco días de haber iniciado las campañas de los aspirantes a gobernador del estado de Michoacán, los cinco contendientes que son avalados por el Instituto Nacional Electoral han gastado poco más de 600 mil pesos, de los cuales no todos han sido registrados a su ingreso. El candidato del equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, ha gastado 443,708 pesos en menos de una semana de haberse iniciado el proceso electoral, toda vez que únicamente ha registrado el ingreso de 47,708 pesos, restando una diferencia de 396 mil pesos ante la fiscalización del INE. Mercedes Calderón García, la única mujer contendiente por el Solio de Ocampo y quien representa al partido Movimiento Ciudadano, registró un total de 122 mil pesos en los ingresos de su campaña, los cuales ya han sido gastados según los datos reportados por la plataforma del INE. Por su parte, Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato del Partido Verde Ecologista de México, ha invertido 45.200 pesos en su campaña, de los 75.900 que registró hasta el corte, de la Fiscalización del Instituto Electoral. Sin embargo, ni el candidato del partido Encuentro Solidario, Hipólito Mora Chávez, ni el de Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís, han registrado un solo ingreso ni egreso, así como tampoco las casas de campaña con las que cuentan. Con imágenes de Josué Vidales, Laura Ábalos, Noti 13,